Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las 6 claves de Ciudad de Jade, de Fonda Lee. Bien, la novela de Fonda Lee es una publicación que llega a librerías este día 4 de noviembre. Gracias a Insolita Editorial he tenido la oportunidad de leer la novela antes de que llegue a librerías. La novela se presenta en un formato de tapa blanda con solapas, tiene 544 páginas y la portada es verde, muy verde. Fonda Lee es una autora canadiense, ha publicado bastantes relatos y con Ciudad de Jade ya ha ganado numerosos premios desde 2017. La autora además lleva ya 4 novelas y esta Ciudad de Jade tiene una segunda parte que se publica en Estados Unidos durante este año 2019. La novela llega de la mano de Insolita Editorial justo en el momento adecuado para que conozcamos no solamente la producción de esta autora canadiense, sino también para adentrarnos dentro de una perspectiva un poquito más contemporánea y bastante más mafiosa de esta presentación de gente con poderes de fantasía urbana que nos hace Fonda Lee. La historia que nos presenta Fonda Lee se centra en un par de clanes que gobiernan en la sombra dentro del estado de Kekong, un territorio que después de haber sufrido una devastadora guerra defendiéndose de un ejército invasor, ha terminado por desarrollar una estructura sociocultural y económica alrededor de la producción de jade, esta materia prima que solo se encuentra en su territorio. Además de tener esa particular producción minera, también tienen los autóctonos de la zona tienen la capacidad de sintetizar biológicamente este material para desarrollar facultades potenciadas. Eso se ha convertido en un elemento muy poderoso, no solamente dentro del territorio de Kekong, conocida internacionalmente como la Ciudad de Jade, sino también por sus repercusiones internacionales. Y la aparición de una droga que le otorga la capacidad de sintetizar el jade, de desarrollar esas capacidades, lleva a estos clanes a plantearse las cosas de una forma distinta. Y vamos a seguir desde una de estas principales familias cuáles son los principales intereses a defender y cómo se va a desarrollar esta nueva guerra. Fonda Lee lo plantea en términos bastante prácticos desde una perspectiva muy cercana a los personajes que nos va planteando. Si algo hay que destacar de la trama, aparte de la capacidad de tener diferentes, muy diferentes capas e ir escalando la complejidad de los conflictos, es que consigue que tenga una vertiente muy pragmática. Creo que ha tenido muy buena gestión de los conflictos, muy buena gestión del misterio, bastante buena gestión de los personajes y de las perspectivas que ellos mismos van transmitiendo a lo largo de la novela, de tal forma que no nos quedamos encerrados en la visión que nos transmiten ellos mismos, sino que tenemos las interpretaciones a los que ellos dan lugar a lo largo de la novela. Esto es muy interesante porque hace que la novela sea mucho más dinámica y que veamos las cosas con muchos más matices de los que habríamos visto si solamente tuviéramos acceso a la visión por personaje de la historia. Que tenga tantas facetas y que sea tan dinámica creo que ha sido de los grandes aciertos, junto con el perfecto y el maravilloso desarrollo y la empatía que generan los personajes. Creo que en conjunto la trama, la capacidad y la complejidad de los conflictos que va planteando y cómo lo afrontan los personajes ha sido un tándem fantástico que ha hecho avanzar muchísimo la novela y aportando eso sí una buena dosis de misterio, una buena dosis de tensión que me ha mantenido pegada a las páginas que os voy a contar. Los personajes en Ciudad de Jade son ese valor añadido, ese extra, ese peso tan importante que se convierten en un pilar principal de la novela. A través de ellos descubrimos el mundo, la hermandad, la fidelidad al clan y cómo se comprende esto dentro del concepto de familia, y vamos a internarnos en un estilo de vida totalmente distinto. Afortunadamente Fonda Lee nos propone una variedad tal de personajes que nos ofrece diferentes, muy diferentes perspectivas del planteamiento que está haciendo de la novela, lo que nos permite darle una vuelta a 360 a lo que nos está planteando la historia, desde el punto de vista más llano hasta el punto de vista más alto nivel de los conflictos que va planteando. En general hace que la historia contenga numerosas capas y que la trama pueda ser mucho más compleja y que entendamos mucho mejor lo que está haciendo con ella. Creo que ha sido uno de los aspectos que más he disfrutado de la novela porque tiene mucha variedad pero a la vez muy bien contenida, muy bien planteada, muy bien seccionada, sin aturullar muchísimo al lector, sin aportar
aportar datos innecesarios, que ha hecho muy buen trabajo con los personajes porque consigue captar al lector por diferentes frentes y causar esa unión, ese nexo de emoción, que es lo que todos los autores buscan a la hora de conquistar a un lector. Me ha llamado muchísimo la atención, aparte por supuesto de que, bueno, Fonda Lee en esta novela En Ciudad de Jade presenta aspectos muy diversos, novedosos dentro de lo que cabe, cómo se entrometen estas grandes familias en la política cotidiana, en cómo se convierte en un poder aparte dentro del gobierno, de la estructura gubernamental, del esquema que nos está planteando Fonda Lee con Ciudad de Jade. Aparte de todos esos elementos, son una novedad, pero sobre todo fue como lo iba planteando, de tal forma que pareciera muy cotidiano, todo muy bien armado, todo muy habitual. Entonces creo que ese planteamiento tan cotidiano, tan bien normalizado dentro del esquema de la novela, es lo que realmente ha llamado la atención. Es cierto que la autora, no sé si porque estoy acostumbrada a un desarrollo mucho más de un plumazo y porque lo hace de una forma un poquito más lenta, sobre todo al principio de la novela, pues nos introduce de una forma un poquito más pausada, aunque no deja de introducir elementos de acción que vayan detonando los diferentes conatos de información que vamos a ir absorbiendo de este nuevo planteamiento en el que nos estamos introduciendo al leer Ciudad de Jade. Sí que es cierto que me da la sensación de que primaba muchísimo la exposición por encima de las descripciones, y eso que las escenas de acción han sido terriblemente explícitas, y creo que ha sido una de las facetas en las que por supuesto más ha ganado esta historia, en tener unas escenas de acción especialmente viscerales y explícitas, con un planteamiento que realmente ha conseguido despertar ese tipo de atención un poquito más picante. Creo que tiene esa forma bastante cruda, muy explícita de expresarse, y a la vez lo que intenta es plantearnos de la forma más digerible posible toda la nueva información que vamos a necesitar para introducirnos dentro de este nuevo sistema de existencia que plantea en Ciudad de Jade. Pero nos estamos introduciendo en un universo nuevo, con nuevas reglas, nuevos matices que tenemos que absorber, y aunque lo hace de una forma bastante paulatina, hace un buen cuello de botella, no dejamos de verlo. Creo que el lector se tiene que hacer la idea de que, bueno, que nos estamos metiendo en un nuevo mundo y tenemos que verlo como tal. Luego, de los aspectos que menos me han terminado de gustar, creo que es cómo nos plantea el sistema de magia. Creo que ha habido mucha libertad, creo que en esa función de no aturullar al lector con muchísimas, con mucha información ahí, toda volcada desde el principio, el autor ha conseguido crear un buen cuello de botella, gestionar bastante bien la información. Creo que ha empezado muy tarde a introducirlo, justo junto con un personaje que es el que tiene esa función de introducirnos a la utilización del jade. Creo que es un poco más el desconcierto de no tenerlo en el orden habitual que realmente una necesidad que tuviera la novela, porque luego está todo planteado con perfecta lógica. Y luego, una de las cosas que más he disfrutado de la novela, aparte de ciertos monólogos internos que tienen los personajes, que me parecieron fantásticos, y es uno de los aspectos que más me han gustado de la historia, los personajes realmente consiguen crear un nexo, no quedarse en lo políticamente correcto, que siempre abre un poco a debate. Tienen sus matices, tienen sus zonas grises, sus mejores y sus peores versiones, y eso ya me gusta. Pero en general creo que lo que más me ha llamado la atención ha sido conseguir que tuviera tanta variedad de personajes y que ninguno de ellos decayera de una forma muy estrepitosa. Ha ido creando diferentes esferas de acción, y entre ellas han ido interactuando sin que una interfiera en la otra y rompa la coherencia. Los personajes son numerosos, están muy bien identificados y tiene muchísimas moralinas dentro. Ya para terminar, la verdad es que en general la novela me ha gustado muchísimo. Es cierto que al principio se hace un poquito más cuesta arriba por toda esta información nueva que tenemos que introducir dentro de los parámetros de la novela, pero es una novela que tiene un desarrollo que va ganando velocidad y que va presentando numerosos enfrentamientos. Hacia final yo estaba al borde de la silla, literal. Creo que ha sido un desarrollo muy vertiginoso en general para los grandes conatos de acción que va presentando la autora. Ahora estoy, por supuesto, deseando conocer el devenir de los clanes de Kekong y que será de la ciudad de Jade en la segunda entrega, y espero que vosotros también os animéis a descubrir la novela. Espero vuestras opiniones sobre esta historia, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido entretenido, que os haya despertado ganas de leer esta novela, y como siempre nos vemos en un próximo vídeo.